Milagro, líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Verdad. Aquí iniciamos el recorrido por los principales hechos que hicieron noticia en Milagro y sus alrededores. Y a los amigos que nos ven en el mundo a través de la www.prensalaverdad.com, un saludo fraterno desde la capital mundial de las piñas, Milagro, Ecuador, Sudamérica. Aquí iniciamos ya con el informe diario de noticias. Las lluvias caídas la madrugada y el día de hoy afectaron notablemente la actividad comercial en nuestro cantón. Aquí la nota. La pertinaz llovizna caída en la mañana de hoy interrumpió en un 50% las actividades comerciales y de otra índole en la ciudad de Milagro. En la madrugada, un fuerte aguacero que duró aproximadamente 2 horas y media anegó algunas calles de la ciudad. Personal de obreros de las contratistas que ejecutan la reparación de aceras en el sector sur de la ciudad también tuvo que interrumpir sus actividades a causa de la lluvia de esta mañana. Y en el centro de la ciudad, la zona comercial de la calle Juan Montalvo, 5 de junio y 9 de octubre, estuvo restringida la atención al público debido a que algunos negocios abrieron sus puertas después de las 10 de la mañana. No así la zona bancaria, que de manera normal atendió al público, pero con una marcada escasez de clientes debido al temporal. Después de las 10 de la mañana, como que la situación tendió a normalizarse por la ausencia temporal de las aguas. Vicente Peso, Telemilagro. Seguimos con las informaciones. Hay mucha satisfacción en las personas que viven a lo largo de la pequeña avenida Pedro Carbo, entre la Guayaquil y Amazonas, debido a que maquinaria municipal remueve el asfalto dañado y comienza a compactar. Este trabajo tiene por objetivo eliminar definitivamente los huecos que se han formado por el crudo invierno. Aquí la nota. Bien, amigos televidentes, hemos llegado hasta el sector de la avenida Pedro Carbo, donde vemos maquinaria de la municipalidad ya trabajando acá, devolviéndole pues la libre circulación a esta vía que se encontraba pues llena de gran cantidad de huecos. Hoy ya podemos ver pues que la misma está siendo trabajada por personal del gobierno municipal de esta ciudad de Milagro, no presidido por la señora Denise Robles como alcaldesa. Entonces vamos a tratar de conversar con algún morador para que nos cuenten un poquito referente a los trabajos. Amigo, buenas tardes. ¿Están ya reparando la vía? Están reparando la vía. Ya, ¿había bastante hueco acá? Bastante. Estaba bastante dañada. Ya, y ahora con lo que le están reparando, esperemos que también la asfalten, ¿no? Claro, eso sería muy lindo que asfalten esto. Para que vuelva a tener viabilidad como antes. Claro. Ok, ¿su nombre de amigo? Disculpe. Maximiliano Navarrete. Muy bien, gracias, Maximiliano. Bien, vamos a conseguir con otro amigo también, morador. Bueno, este trabajo que están haciendo en algo va a ayudarles por el momento, ¿no? Así es, claro, esto tiene que quedar porque ya estaba demasiado feo, ya ni los colectivos ya andaban por esta calle. Ya se dicen que van a faltarla, dice, pero el otro lado solamente van a pasar esas maquinitas para ponerlo en la capa de asfalto encima. Ah, ya, pero el lado de acá sí lo van a faltar. Sí, sí. Okay. Sí. ¿Su nombre, disculpe, amigo? Elías Jiménez. Ya, ¿cuánto tiempo morando acá? Como unos 15 años. 15 años, perfecto. Ahí están las opiniones de los amigos que residen acá en la avenida Pedro Carbo, que están ellos pues observando cómo la maquinaria municipal está ya pues trabajando, devolviéndole pues la cara bonita a este sector que nos conduce hasta toda la parte norte de la ciudad de Milagro. Por aquí pues llegamos a varias ciudadelas como La Polo, La Cuña, 22 de noviembre, etcétera, ¿no? Entonces pues bien por el trabajo que está encaminando. Se le agradece por vernos arreglar esta calle. Le agradece la alcaldesa, ¿no? Claro. Se trabaja poquito a poquito, pero muy, seguro. Muy bonito se queda.
Bueno, perfecto, ahí está, pues el amigo le agradece también pues a la señora alcaldesa por estos trabajos que ya se están pues realizando acá y que justamente servirán para que se pueda pues transitar, ya como lo decía el amigo hace un rato, ya ni los vehículos ni los colectivos querían transitar por esta vía que estaba llena de gran cantidad de huecos, que estos ya quedarán solamente para el pasado. Ahí podemos ver inclusive ya el rodillo que viene avanzando, pues compactando el terreno, y solamente están a espera de que en los próximos días se comience a colocar ya la capa asfáltica y de esta manera la arteria, la vía principal, quede pues expedita, quede lista para que pueda ser utilizada por los que transitan por este sector hacia todos los puntos nortes de la ciudad. Aquí vemos pues el rodillo que ya pues está dándole la compactación a la vía y de esta manera pues ya desapareciendo los huecos que tenía la misma a consecuencia de la temporada invernal. Es el informe que le damos desde acá, desde este sector de la ciudad, de un informe para Telemilagro. Con esta información, televidentes amigos, no se vayan de nuestra sintonía porque al retornar habrá más informaciones. Ya venimos. Bien, estamos de vuelta, amables televidentes, en su noticiero La Verdad. El cantautor Roberto Rodríguez, además es comunicador social, también se prepara para brindar una serie de serenatas por el Día de las Mamitas. Veamos la nota. Amigos televidentes, muy buenas a todos ustedes. Hemos llegado hasta el sector noroeste de la ciudad, al domicilio del licenciado Roberto Rodríguez, más conocido como el Charro o el Aventurero. Vamos a conversar con él referente a que ya se avecina pues la fecha del Día de las Madres y queremos saber qué está preparando, qué está cocinando este compañero y colega nuestro, que aparte de ser pues licenciado en comunicación, también le hace a la buena música, especialmente a la mexicana. Vamos a conversar con él, vamos a ingresar a su domicilio. Vamos a ver si nos puede recibir. Sabemos que está aquí en el estudio preparándose ya con todo. Aquí, como lo podemos ver, ya está pues con la computadora listo, haciendo pues un nuevo tema musical. Roberto, gracias por recibirnos aquí en tu hogar y permitirnos conversar un poquito contigo. Bueno, ¿qué está preparando para este Día de las Madres que se avecina? Bueno, un saludo muy especial a todos los amigos de Prensa La Verdad, mi amigo de Telemilagro, mi amigo Pepe. Gracias por visitarnos por acá. En verdad, estamos preparándonos ya para una fecha muy importante como es el Día de Nuestras Mamitas. Todo el equipo de trabajo de RG Producciones y el Mariachi Los Aventureros estamos ya preparándonos para expresar todo nuestro trabajo, todo nuestro sentimiento al ser sublime que es nuestra mamita. Bueno, ¿qué tema estás preparando ahorita? Estamos preparando un tema nuevo que ya lo trabajamos el año pasado como prueba, pero este año ya lo vamos a explotar un poquito más. Se llama Dios y Madre, es un tema cristiano. Habla mucho de madre y habla mucho de Dios también, y la cual nosotros cuando la presentamos, la pusimos de prueba, vimos que tuvo un impacto muy bonito en todas las mamitas, incluso les llegó mucho, lloraban, sus hijos también, porque usted sabe, a veces como hijo cometemos muchos errores, pero sin embargo el tema musical llama a la reflexión de un hijo hacia una madre. Entonces este tema ya lo estamos preparándolo con nuestros artistas que van a trabajar en este año. Tenemos una artista nueva, nuestra amiga María Gabriela, y Johan David, el príncipe de la bachata, que ya tiene trabajando con nosotros 2 años, y mi persona, como es Roberto Rodríguez, el aventurero del Ecuador. Entre los tres hacemos el grupo El Mariachi y los Aventureros. Vamos a trabajar en esta temporada, esperando que nuestro trabajo tenga mucha acogida en nuestra ciudad y fuera también. Bueno, vamos a escuchar un poquito entonces el tema que está preparando para ver cómo ya está avanzando un poco, ¿no? Sabemos que usted pues siempre lo hace muy profesionalmente para poder brindar un buen producto a los que vayan, a los que quieran contratarle, ¿no? Especialmente en esta fecha que ya se avecinan. Aquí estamos, mucha gente se preguntará, bueno, Pepe, tú también cantas, yo también canto, pero nunca ha sido algo molestoso para mí poder también entrevistar a los compañeros que se dedican al arte musical. Vamos a escuchar a Roberto Rodríguez. Este es el tema nuevo que nosotros estamos promocionando en este año 2017 para ustedes. Dios y Madre, el tema Dios y Madre. A mi madre yo le canto esta canción, a mi madre yo le dedico este canto. Linda madre, madrecita de mi vida,
Yo te quiero, yo te amo con el alma. Para mí eres la mejor madre del mundo. Dios y madre es lo más lindo que yo tengo. Linda madre, madrecita de mi vida, Dios te guarde, te bendiga y te proteja. Ahí estamos escuchando pues la voz de este gran artista, como es el aventurero, el licenciado Roberto Rodríguez, que hoy nos ha permitido estar acá en su hogar y poder escuchar lo que está preparando. Así que los amigos que quieran contratarlo, ya saben, ahí están los números de teléfono, al 09-911-72-143. Pueden ubicarlo directamente o también a través de su Facebook en las redes sociales como Roberto Rodríguez, el aventurero. Hasta aquí hemos llegado, compañeros y amigos televidentes. Vamos con más información desde otro punto de la ciudad. Y recuerden, se avecina el tiempo del Día de las Madres. Así que desde ya, saludo a todas estas mamitas lindas de mi lindo y hermoso Milagro. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad. Vamos a continuar con las informaciones, televidentes. Otra de las novedades que encontramos esta mañana fue que la Emovin, la empresa municipal de movilidad, dispuso la colocación de alguna señalética vertical a efectos de evitar y prohibir la colocación de motos frente a la zona bancaria. Solamente vehículos de cuatro ruedas podrán estacionar en dicho sector. Aquí la nota. Otra de las novedades que se pudo notar en la principal arteria de la ciudad, la calle Juan Montalvo, es que desde hoy está prohibido parquear motocicletas en el costado sur de la mencionada vía. Solo carros lo pueden hacer. Dos letreros con esta disposición se exhiben desde la Rocafuerte hasta la 9 de octubre. Esta disposición debe de cumplirse sin más trámite a partir de la próxima semana, según informaron uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Por ahora, dijeron, están en el proceso de socialización de esta medida para que no les tome de nuevo. La empresa de movilidad municipal es la entidad que dispuso el no parqueo de motocicletas en la calle Juan Montalvo. Algunos ciudadanos sugirieron que la disposición debe de alcanzar a los comerciantes que se ubican frente a los bancos, donde se aprecian a coqueros, refresqueros, gente que vende carne en palito, huevitos, entre otros productos que se comercializan en plena vía pública a vista y paciencia y tolerancia de los policías municipales. Ellos comentaron, los quejosos sí entorpecen el tránsito vehicular y afectan el ornato de la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro. Con esta nota periodística, Telemilagro, no se vayan de nuestra sintonía porque al retornar habrá más informaciones. Ya venimos. Vamos a continuar, televidentes, con las informaciones luego del tremendo ajetreo y el festejo en la entrega de la casita para doña Bartola Franco en el sector de 100 camas aquí en la ciudad de Milagro. Ana Libermeo, presidenta de la agrupación Juntos, y el señor Rómulo Vélez emitieron sus pronunciamientos de cómo hicieron para hacer realidad la entrega de esta casita para la señora Bartola Franco, que también agradeció mucho a Dios y a este grupo de voluntarios que hicieron factible que ella tenga una nueva casa. Veamos la información. Luego de la gran jornada de solidaridad a beneficio de Bartolita, Ana Libermeo, presidenta de la agrupación Juntos, dijo: muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta obra. Sí, definitivamente nos llenamos de alegría y no es para menos. En menos del tiempo planificado pudimos cumplir este sueño y finalmente esta gran obra de la casita para doña Bartolita pudo ser un sueño hecho realidad. El trabajo que realiza Juntos es de hormiga. Todos aportan con su granito de arena.
Sí, y eso es lo que nos une, es el amor de permanecer unidos, de no solamente ayudar a las personas que no conocemos, que están afuera, sino ayudarnos entre nosotros, darnos la mano cuando más necesitamos. Y eso es lo que probablemente nos diferencia y nos hace tan especiales, que hay un amor de verdad, que las bases están muy bien consolidadas y bueno, hemos hecho una familia. La frase, somos instrumentos de Dios, ha calado hondo en cada uno de sus integrantes. Sí, esa es la frase que nosotros utilizamos en cada entrega y es porque realmente lo creemos así. Somos instrumentos de Dios porque sin su voluntad nada de esto fuera posible. Iniciamos esta casa sin tener un solo centavo porque hace pocos meses habíamos donado ya otra casita y realmente no contábamos con recursos. Pero fue tanta la necesidad de esta familia que nos transmitieron y que decidimos poner manos a la obra. Y mire, este sueño ya es una realidad, no contábamos con los recursos, pero Dios nos fue poniendo en el camino a personas claves que nos donaron materiales eléctricos, el cemento, bueno, y demás cosas, ladrillos, bloques, en fin, y al fin ya es un sueño, se cumplió. Rómulo Vélez, vicepresidente de la organización Juntos, destacó que la publicación hecha por el semanario La Verdad fue la que dio inicio a este acto solidario. Nos pudimos enterar gracias a ustedes, Prensa La Verdad, y nosotros somos una herramienta, como dijo Analí, de Dios. Lo que hacemos es ayudar todo nuestro esfuerzo aquí presente, cumpliendo para que doña Bartolita tenga un hogar, su esposo y sus niños, los niños estén bajo techo. La casita de ellos se caía con el invierno y lo que hemos hecho es ayudar, ayudar, que es lo que tenemos dentro, la ayuda a nuestros semejantes. Quiero que sea un ejemplo para que más personas se unan en esta labor y así llegar a muchos hogares que no tienen una casita digna donde vivir. ¿Un tiempo récord en la construcción, este Rómulo? Sí, 2 semanas. Podíamos haberla inaugurado la semana pasada en 7 días, pero pensamos en darle los últimos acabados, entonces. Pero pienso yo que máximo en 1 semana se puede hacer una vivienda de estas. Es un grupo bien unido, veo. Sí, son mis hermanos, se puede decir, gracias a Annalie que me invitó un día cuando recién conformaba esta agrupación. Y parece que estamos los elegidos, los mejores, las personas que más idóneas. Y queremos seguir así que sigan llegando más personas con todo el ánimo de trabajar. Porque verdad nos llevamos muy bien en grupo, ponemos nuestras contribuciones, nuestro trabajo unidos. Pedimos colaboraciones al resto del pueblo, de la ciudad, y ya han llegado con la ayuda. Y gracias a ellos se ha podido, esta casita es, como quien dice, la hemos hecho todos juntos. El camino sigue, este Rómulo. Así es, esta es la tercera casita, esperamos tener una cuarta, y esperamos tener muchas más casitas a quien ayudar. Este año hemos decidido construir solo viviendas, y mucho esfuerzo para trabajar y conseguir el dinero que necesitamos para poder fabricar estas casitas. Me he puesto a las órdenes, mi empresa día a día ha estado aquí presente para colaborar en lo que pueda para llegar así. Todas las mañanas consiguiendo cemento, consiguiendo los materiales para que nuestros compañeros, los albañiles, trabajen y así. Y más que todo esta familia se unieron a trabajar, a ayudar para que se haga realidad su vivienda. Gracias a ustedes, es un éxito esto. No faltaron las palabras de Bartolita, beneficiaria de la casa. Claro, yo doy gracias a Dios primeramente y al grupo junto y a todas mis amistades y a mis hijos que ayudaron y apoyaron. Y estoy feliz con la casa que Dios me mandó. ¿Usted se imaginó algún día tener una casita así? Bueno, felizmente sí, porque Dios me la iba a mandar. Ya, yo sabía que Dios... seguro que Dios le iba a poner en el camino. Iba a poner al camino la casa. Ya, y a este grupo de jóvenes, ¿no? A este grupo de jóvenes y a todos los que veo presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a cuidar la casita. Y a los maestros también les agradezco mucho. Al pintor, al señor maestro. Bueno, muchas yo gracias. Yo le agradezco mucho, ya. Felicitaciones a Bartolita y a toda su familia. Vicente Peso, Telemilagro. Vamos a seguir con las noticias. Bueno, y los robos a los centros educativos en la ciudad de Milagro continúan. Otra vez, por octava ocasión, la Escuela de Educación Básica Paulino Milán, ubicada en el sector de La Pradera, fue hurtada por los pillos. Bueno, este cuento de los robos ya está como el cuento del gallo pelón. Ojalá pronto
las autoridades de policía le pongan coto a esta situación que se origina precisamente por la falta de guardianías en los centros educativos. Aquí la información. Una vez más, el Centro Educativo Paulino Milán fue visitado por el amigo de lo ajeno, pues según se nos dio a conocer, esta sería la octava vez que ingresan a este centro de educación. Nadie de los docentes ni la misma directora pueden dar ninguna clase de explicación y saber a fondo qué se sustrajeron los maleantes. Lo único que sí se nos mencionó que el presidente del Comité de Padres de Familia es que esta situación se da debido a que no cuentan con guardias en las noches que realicen las debidas rondas. Los antisociales habrían ingresado por el techo del plantel y habrían dejado en la pizarra de la dirección unas imágenes obscenas y palabras muy... Ya los integrantes de la policía judicial están en las investigaciones y saber quiénes son los que ingresan al plantel y se llevan las herramientas escolares que son para los jóvenes que allí se educan. En los próximos días trataremos de conversar con el presidente del Comité de Padres de Familia para que nos dé una mejor información, puesto estos días ya van a ingresar nuevamente a una etapa de clases más. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad. Con esta información, televidentes amigos, hemos puesto punto final a su noticiero La Verdad. Volveremos mañana cuando la noticia se produzca. Gracias y felicidades.